a Planeta Arcadia, hoy estoy muy contento porque por fin se puede dar la chance de que yo me tenga que tragar mis palabras. Me encuentro en la avant-premier de Escuadrón Suicida, una película que, como todos saben, desde el principio que se anunció el proyecto, yo estaba bastante en contra. Mira, me encontré con un Magnum Mephisto por ahí. Así es. Porque yo decía que esta Harley Quinn parece salida, viste, de un local ahí de todo modo, de esas pibitas, esas loquitas de la Bond Street. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tenés? No. ¿Qué problema tenés? Señorita Harley Quinn, yo la verdad que nunca le quise hacer bullying. Me parece que me van a justiciar. Vamos a hacer así. No, me arranqué la ropa, señora. Violencia de género. Bueno, vamos a ver la peli. ¿Qué peli? Vamos y caballeros. ¿Qué hace? Te está justificando. Ni una menos. Vamos a entrar a ver la peli y después cuando salimos vemos si yo estaba en lo equivocado o estaba en lo cierto. Le tengo toda la fe a la peli. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Bueno, estamos a punto acá de entrar, estamos en el IMAX. Nos vemos en un ratito cuando salimos de ver Escuadrón Suicida, a ver qué onda. Ahora sí me acuerdo. ¿Cómo estás? Saluda a Nanu. Hola. Aguante, Planeta Arcadia. Voy a dejar los anteojitos 3D. Acabamos de parar. A ver. Hola. Bueno. Estamos dejando atrás la sala, acabamos de salir de Versus 6 Squad. ¿Qué golpes bajos que me dieron? Vamos por partes. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos un poco, porque casi en algún momento lloré un poquito, ¿ok? Vamos a dividir entre las cosas que me gustaron primero, todo lo lindo. Review sin spoilers, ¿ok? Vamos a hacer un esfuerzo. Se puede, dale. Bueno, vamos a decir primero las cosas que sí estuvieron buenas. Contame vos, ¿qué te pareció? Me gustó, está bien justificado el tema de los vestuarios de mierda. No son tan vestuarios de mierda. Tienen una razón de ser, todo pasa por una razón. Eso está bueno, ¿sí? Okay. La acción me gustó muchísimo. Las escenas de pelea me gustaron mucho. Y estamos justo hablando de eso. ¿Qué opina acá? No spoilers. Yo, en mi opinión, si vas con la idea que es una película tonta para entretenerte, no es aburrida. Es decir, no esperes un super guión así que te va la cabeza. Pero no me pareció mala en ese sentido. Yo sabía que era así. Entonces yo fue como... Al final se va poniendo mejor. Yo creo que medio al revés. La primera hora de la película me encantó. Presentan personajes. Cuando los presentan, cuando plantean el plan, claro. El origen de Enchantress, toda esa movida me encantó. Pero pasa como que ya es como que todo lo que viste en los trailers, eso, claro. Para mí. Es como que por eso como ya sabía lo que pasaba. Vení, hacete amiga, vení. Salí a la cámara. Chicos, ¿qué me hicieron con el Joker? ¿Qué pasó con el Joker? El Joker es en la película. No es el Joker. Yo en ningún momento me creí que fuera el Joker, la verdad. Era Jared Leto con la cara pintada. Obvio, sos Harley, no importa quién seas, te vas a querer casar con Jared Leto, claro. Esa es la verdad. Para mí lo que pasó con el Joker fue lo mismo que pasó con Capusotto en Kryptonita. Sí. Te lo pusieron en el afiche, te lo ponen en el trailer todo y es el que menos sale. Perdón, el Joker es la motivación de Harley y Harley es el centro de la película. Es un poco insoportable. Un poquito insoportable. No me cerras el personaje. ¿Favorito del equipo? Mi favorito del equipo era Boomerang. Deadshot. Boomerang. Will Smith. Saludos. Yo tengo que decir que mi favorito de todos, Will Smith. Sí, obvio. Aguante, Will Smith. Me gustaba que hablaba bien así, bien gasta. Bien, liga. Gracias, chicos, por dejar su opinión. Nos vemos en la tele. Lo que está buenísimo es, vos decís, a mí me gustan los héroes. Sí. Pero los seres humanos nos dimos cuenta de que somos más villanos que héroes. Una persona no es mala. No somos 100% malos o 100% buenos. Todos tenemos motivaciones. Tenemos fetiches, tenemos problemitas, tenemos nuestras cosas raras, nuestros masoquismos, ¿ok? Yo no soy quien para juzgar a Harley ni al Joker, ¿ok? No puedo. Ahora, en esta película hay mucha gente haciendo cosas por amor. Eso es algo que no me gustó en realidad. O sea, no, en cuanto yendo al tema de la historia de Harley y Joker, el tema de Deadshot tener a la hija como motivación no me pareció mal. Ahora, pero sí, por ejemplo, me parece mal tenerlo a Jared Leto, como lo podemos ver, ahí como una figura principal de la película, cuando en realidad
No lo es. Y perdón, no sé si lo quieren considerar un spoiler esto, pero la verdad que casi no sale. Casi no sale. Para mí, esa es una realidad. Para mí está implícito en toda la película. ¿Qué cosa? Sin el Joker no hay película. No, y no me gusta nada la relación entre ellos. Es una relación romántica, son una pareja. Y no es así. Pero por primera vez digo, entiendo por qué Harley le es leal al Joker. Claro, pero no es la Harley original. No es la Harley original, pero esta Harley me gusta. Además, ¿qué me gusta? ¿Qué te gusta? Es un ser humano la mina. Ah, sí, 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 sí. Que la pueden hacer en cualquier momento y es la primera en cazar el vampiro. No es la que no tiene poderes, digamos. Es la que... Está la loca que, nada más. No, es que se la juega y hace las cosas. Sí, es cierto también. O sea, ella está muy bien. Me sorprendió, Margot Robbie me sorprendió para bien. O sea, Harley ya no puede quedar como un villano. Y no, ese es el tema. No, le quitaron el tema del villano. Pero la realidad es que en realidad Harley es la mascota, es la esclava del Joker. No es su amor que la va a rescatar. Disculpame, te pregunto. Hay un momento filosófico de la película que es muy grosso. Momento spoiler, ¿ok? Sí, pasa ya, nada. no escuchen durante los próximos tres minutos. Decilo, decilo. Sí, él le pregunta, ¿morirías por mí? Y ella le dice, sí. Y él le dice, es demasiado simple. ¿Vivirías por mí? Ay, es muy tierno. Y ella le dice, sí, listo. Le empujó y le empuja un coso de ácido. ¿Pero qué hace? Dos segundos después, él también se tira. Ok. Y están juntos. Lo que deciden es un modo de vida en contra de todo estándar social que pueda haber de toda construcción. Entonces, en realidad, la relación entre Harley y el Joker es una relación muy saludable. Y eso es lo que me hizo en la cabeza. Claro. Porque es lo que jamás pensé sobre el Joker y Harley. El tema es que en realidad esa relación saludable está inventada en esta película. Es dentro de esta película. En realidad no existe. Obviamente, no es una relación saludable. El Joker la caga a palos, la esclaviza. Si a ella le pasa algo, la meten preso, se muere algo, a él no le importa. Eso es lo que yo sabía. Bueno. O sea, esto está inventado para esta peli. Hay que aclararlo. Peli, golpe bajo, claro. Hizo que a mí me gustaba. No, está bien, son nuevos. El Joker y Harley Quinn. Otra cosa que no me gustó del Joker es que el chabón no hace bromas, no es sarcástico, no se ríe, no se toma todo a risa como es el Joker realmente. ¿De qué tendría que reírse? De todo, todo se lo tiene que tomar a risa el Joker. ¿Porque se llama el Joker? No, porque para él todo el sistema, el sistema, la justicia, todo él se lo pero toma, él todo se lo toma a joda. Pero él está por fuera del sistema, él justamente. Es el único que permanece fuera en todo momento. Pero... ¿Y cómo se involucra él? ¿Por qué se involucra en la película? Ah, porque tiene que ir a rescatar a Harley y toda esa cuestión. Exactamente. Bueno, eso no. Claro, bueno, pero eso justamente no me gusta. El Joker tiene otras motivaciones. Entonces, me parece de todo el cine hasta ahora, lamentablemente, porque Jared Leto es un actor al que respeto muchísimo, hubo mucho hype acerca de él, pero me es para mí en el cine el peor Joker hasta el momento. Porque... A mí me gustó. Ah. Desde el punto de vista de una mujer, bueno, sí, este te Joker, tocó el corazón, claro. Claro. Representa es el chico malo, pero mirá, claro, es el se chico, casa el, conmigo y se queda conmigo. Claro, bueno. Es el chico malo, pero al que puedo salvar, que está perturbado, pero lo puedo salvar. Entonces, eso a una el chica la vuelve loca. Si quieres estar o no. Claro, sí, claro, ¿okay? Bueno, sí, o sea, está bien, a todas las chicas les va a gustar, pero. O sea, es un gángster, contrariamente al Joker que todos conocemos, que es un tipo que está justamente por fuera de todo sistema. Acá es un gángster muy poderoso, con gente que trabaja para él. Con el tipo da órdenes. Ojo, o sea, eso era así en la serie de los 60 también, ¿eh? Sí, él laburaba con el tema de y la mafia. Y que entre en la cárcel con todos los días Joker acá es muy sesentoso. Sí, 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 tiene gente que trabaja. Es un poco él. El Joker de los 60 también. Me parece que está muy bien dirigida la película. David Ayer es un tipo a quien respeto mucho. Hizo una película que se llama Día de Entrenamiento con Denzel Washington, Ethan Hawke. El tipo sabe hacer policial, sabe hacer acción, pero se nota que el estudio metió mucha mano en el tema de la edición. Hay varias escenas que están editadas de una forma medio rara. O sea, se nota que quedaron un montón de cosas afuera. Ahora, les repito, la primera hora de la película a mí me encantó, pero para el tercer acto me pareció cazafantasmas. O sea, sí, una cosa sobrenatural. Ay, que no tenía nada que ver vos, con vos, nada. Vos viste la versión animada. Vos no viste la versión animada. La peli animada no la vi. Bueno. Es mejor que esta película. Bueno, la mayoría de las pelis de DC animadas son mucho mejores que las... Sí, ahora, las digamos espadas. Que Enchantress viene a ocupar el espacio de Poison Ivy. Ah, mira, tiene un protagonismo bueno, así, ¿no? En mi opinión. Ahora, el arte
está ahí arriba comparación a lo que yo esperaba. Claro, la parte artística, el diseño de producción, digamos, está muy incluso, bien. Incluso, incluso Enchantress es increíble. Sí, me encantó. Sí, todo. Sí, me gustó mucho Enchantress, tanto en la forma que tiene, todo tipo fantasmagórica, y después cuando se transforma tipo en tipo reina, la verdad que está muy bien. Otra cosa, por favor, es que hay un montón de personajes de relleno, pero no les dan más importancia de la que deben tener. La película se centra en los personajes que vos querés ver. Sí, hay muchos personajes, de hecho, es una película bastante coral. Ya en el equipo son un montón, y aparte hay un montón de personajes secundarios. Está el hijo de Clint Eastwood por ahí. Sí, pone una bomba, es el que pone la bomba, ahí está, ahí es como, sí, pero es como raro, qué sé yo, hay muchos personajes secundarios, hay cameos inesperados que no vamos a spoilear, pero muy copados los cameos, pero a grandes rasgos yo también creí que iba a ser peor, no es atroz la película, está bien, digamos. Estuvo a la altura de mis expectativas. Pero tiene cositas... Es bastante copia de Guardianes de la Galaxia. No. Sí, es bastante copia de Guardianes de la Galaxia. El grupito. El grupito de antihéroes que trabajan juntos. Y la selección del soundtrack. Incluso hay uno de los temas en la película que es el mismo tema que suena también en Guardianes de la Galaxia. Creo que Needle in the Sky, algo así se llama. Es un tema de rock de los 60 que cuando empieza a sonar dije, pero este tema también suena en Guardianes. O sea, el tema del soundtrack, de apelar a la nostalgia, al rock clásico como para gustar. Eso me parece medio forzado. Sí, a mí también. Buena música, a mí también me gusta, pero es como que lo hacen eso como a propósito para que para vender el CD. Es como que me hincha un poquito. ¿Sabes cuántas remeras de estas se van a vender? Ah, bueno, sí, obviamente. ¿Cuántos merchandising te van a vender? Total. Obvio, yo también. Yo también pensé que iba a ser mucho peor. Y no es tan grave. Eso sí, el Joker definitivamente no me gustó para nada. Y Harley sí me gustó más de lo que esperaba. Yo no daba dos mangos, todo lo contrario. Pero la verdad que me gustó como Margot Robbie creó el personaje. Ahora, vayan con una cosa en mente. Si les gustan los cómics o los dibujos animados de Batman y todo... No sé cómics. No tiene nada que ver. Sí, ciertas cosas. Y deja planteado algo muy claro. Amanda Waller, ella tiene su visión de forzar a la gente para que haga su trabajo sucio. Claro. Bruce Wayne tiene la idea de que no hay que coercionar a la gente, sino hacerlos amigos, como una liga de la justicia. Y esta película sirve para dar pie a la creación de lo que se viene. No sé si los enemigos con los que van a pelear van a ser estos malos. Ese es el tema. Todo este grupo de villanos, ya con esta peli dejan de ser villanos, no, salvo ser el Joker. Joker sí, porque es un mafioso. Ponele. Y no fue parte del squad. Por favor, ahora mis anhelos de fangirl. A ver. Quiero Harley con Poison. Ok, faltó sí. Poison ahí. Faltó Poison. Quiero Harley con Poison y Catwoman. ¿Me pueden hacer un favor? Y tienen que salir, sí. Okay. Pero bueno, yo lo que quiero, bueno, agradecerte por haberme invitado a la fiesta de hoy, la no verdad, es que Lilia. A mí me invitó la cosa, cine, y vos haces reviews de cine. Y yo dije, bueno, por favor. Bueno, vamos a mandarle entonces un saludo a la gente de La Cosa. Uh-huh. Y por favor, Lili, decinos dónde te pueden encontrar los muchachos. Todo. ¿Me pueden encontrar en Arkham? No. Mi página es Lady Lemon Cosplay, está en inglés, o Lilia Lemoine, también como Lilia Lemoine en YouTube, en Instagram, en Google, en todos lados, yo soy omnipresente. Bueno, amigos, ahora que pasaron unas cuantas horas de que vi la película, sé que me quedaron algunas cositas en el tintero, en la review. Ayer estábamos, viste, con toda la gente ahí, todo el quilombo, todo. Entonces, y primero y principal es el tema de la edición, de cómo se escuchó un poquito que dije antes. El tema de la edición, yo creo que ahí tenemos algo fundamental. Creo que la película, si hubiera sido montada distinto o con alguna de las otras versiones alternativas que incluso se filmaron, eso creo que es parte del hype comercial de la película que te da curiosidad, que el día de mañana va a salir el Blu-ray con la versión alternativa de la película, todo, porque eventualmente va a salir. Esas cosas eventualmente se van a ver o no, o pasa la gran Superman Lives, pero creo que eso por ahí me genera un interés, me da curiosidad de ver qué tal, qué tanto es todas esas escenas del Joker que quedaron fuera, etc. Quiero mencionar también, destacar en sí el personaje de Katana, la verdad que me encantó.
es como yo lo recordaba en los cómics, unos cómics que leí cuando era muy chiquito, que llamaba, creo que era Batman and the Outsiders, que era Batman que conocía una especie de superhéroes que estaban también, digamos, que por fuera de lo que es la Liga de la Justicia, y entre esos superhéroes estaba Katana, me acuerdo, y la verdad que me recordó bastante a quien leí en hace como 25 años en el pasado. Volviendo de nuevo a lo de Harley Quinn, no se desesperen los fans de la serie, y acá les va un spoiler, no se preocupen, pero tenemos un pequeño fanservice que reivindica en gran parte al personaje. Porque, seamos sinceros, yo lo que menos me gustó era el diseño, justamente, todo este look nuevo. Pero ¿qué pasa? Está justificado y encima hay fanservice. Entonces, está bien. No así el Joker. El Joker no, lamentablemente, para mí no tiene salvación. No me gustó para nada. Es el Joker que menos me ha gustado en toda la historia de Batman. Espero que quizás en una próxima película Jared Leto se pueda reivindicar en la película de Batman el solo, ya que va a ser para mayores de 18. Vamos a ver. Pero ya no me gusta su look, no me gusta nada. Y aparte, salieron en las noticias, hablando los del grupo sudafricano Die Antwoord, no sé qué cosa, diciendo, reputeando al director porque copiaron todo el estilo de la pareja de cantantes, y la verdad que es cierto, en eso estuvo muy, muy mal David Ayer, y lo cual me sorprende, aunque quizás no fue él y fue el equipo de producción, quién sabe. Algo también que me encantó de esta peli fueron un par de cameos inesperados que aparecieron, que la verdad que levantaron bastante el puntaje de la peli. Entre esos cameos hay también como pequeños flashbacks de los personajes que en sus versiones pasadas tienen como una algo más parecido, digamos, a lo que eran los cómics o los dibujitos originales, lo cual también está muy bueno. Pero como les dije, también Will Smith es sin dudas quien salva la película. Se justifica los 50 millones de dólares que le pagaron, porque la verdad que le pone toda la onda Will Smith en esta peli. Lo del factor sobrenatural sigue sin gustarme. Pero bueno, esas son las dos o tres cositas que quería que aclararles, que me quedaron en el tintero para avisar. Para contarles, la peli es una copia, un estilo de imitar a Guardianes de la Galaxia, pero versión DC. Así que véanla bajo esa premisa. Esto es Guardianes de la Galaxia, pero versión DC, y con muchas cosas copiadas y un par de cosas cambiadas. Pero es el mismo estilo, es la misma intención, ¿ok? Ahora sí, amigos, yo lo que quiero saber es vos, Escuadrón Suicida, ¿ya la viste? Déjame, por favor, en los comentarios del video qué te pareció la película, si cumplió tus expectativas, si esperabas algo más choto y de repente estuvo mejor, etcétera. Lo que quieras para opinar, por favor, déjalo en la caja de comentarios, y como siempre, en la descripción del video te dejo todos los links a mis redes sociales para que me sigas y estemos en contacto. Y ahora sí, amigos, me voy despidiendo rápido de esta forma muy informal y desprolija a la que no estoy acostumbrado, pero bueno, es un placer. Mi nombre es Pablo, que la fuerza los acompañe.